Continuamos en esta pues cobertura especial que estamos haciendo de la 79 Convención Bancaria. Como todos los años nos invitan, tenemos la fortuna de venir aquí al puerto de Acapulco y como todos los años tenemos la fortuna también de platicar con quienes hacen un esfuerzo bien interesante de sustentabilidad, de responsabilidad social y todo lo que tiene que ver con la banca. Me da mucho gusto poder saludar nuevamente, como el año pasado lo hicimos, a Mónica Santamarina de Robles. Ella es la presidenta de la Fundación Quiera. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Encantada de estar contigo y de veras bien agradecida de que nos reciben, porque es la manera, la mejor manera que tenemos de transmitir al público lo que hacemos y cómo podemos todos apoyar. Y también está con nosotros Carmela Pires, ella es la directora general de la Fundación Quiera. ¿Cómo estás, Carmela? Muy bien, Jaime. ¿Tú cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, pues muy contento de estar con ustedes. La verdad, me da mucho gusto poder saludarlas. ¿Qué balance hacen de este año? Un año difícil, un año complejo, pero un año que se avanza en la Fundación, ¿no? Mira, para nosotros ha sido un año estupendo, la verdad, hemos avanzado mucho, hemos consolidado la Fundación, tanto internamente, desde todo nuestro equipo operativo, etcétera, hasta todo el trabajo fundamental que hacemos con las organizaciones. Logramos beneficiar este año a 21,554 niños, jóvenes, sus familias y los colaboradores de las instituciones. Logramos, financiamos 60 proyectos, que es fundamentalmente la manera más importante que tenemos nosotros para trabajar, a través de proyectos en nuestras cuatro áreas. Tú sabes que consolidamos nuestro modelo integral. Nosotros trabajamos con instituciones de la sociedad civil. Nosotros somos una fundación de segundo piso. Entonces, actualmente, bueno, estuvimos trabajando, financiamos a 62 instituciones de la sociedad civil. Trabajamos en el año pasado en 17 entidades de la República y pues tenemos un modelo que abarca todo, ¿no? Desde el fortalecimiento institucional de las instituciones, ellas tienen que ser, ir con nuestra misión principal para recordar a todo el público, que es facilitar el desarrollo integral de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle o trabajadores. Carmela, casi 241,000 beneficiados en 22 años. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo trabaja la Fundación? Mira, Jaime, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Lo importante de Fundación Quiera es la suma de esfuerzos. Nosotros vamos sumando esfuerzos, por supuesto, principalmente con la banca, ¿no? Nosotros somos la fundación de la Asociación de Bancos de México. Sumamos esfuerzos también con las organizaciones de la sociedad civil, que son las instituciones amigas de Quiera, y con aliados estratégicos que tenemos en diferentes ámbitos. Entonces, vamos sumando esfuerzos. Hemos ido aprendiendo juntos, caminando juntos, de manera que hemos beneficiado a más de 240,000 niños y jóvenes a lo largo de estos 22 años. Esa es la clave. Y para mí algo más a destacar es justamente eso, que somos la fundación de la Asociación de Bancos de México. O sea, es un gremio que están sumando esfuerzos con nosotros para transformar la vida de estos miles de niños y jóvenes que, si no, además son invisibles para nuestra sociedad. Mónica, ¿qué programas tienen así que nosotros podamos conocer? Nosotros que vamos a un cajero automático, nosotros que vamos a un supermercado y vemos programas de redondeo, ¿cuáles son así los programas clave que tú podrías hoy comunicarnos y decir, mira, Jaime, cuando ustedes van y ustedes se meten, porque muchos estamos en el sistema financiero a nivel nacional, a través de estos esquemas, ustedes están ayudando a estos niños? Bien. Uno de los programas es fortalecimiento institucional a través de nuestra fundación. Si tú apoyas a la fundación, ayudas a las instituciones que trabajan con ellos a ser cada vez más profesionales, más eficientes, a que capaciten, porque trabajamos muchísimo en capacitación a sus directivos, a sus educadores, a sus psicólogos, etcétera. Ayudas a cada niño porque damos muchísimas becas educativas. Tenemos tutores que los ayudan a estudiar, tanto si son chicos que viven en calle o si son chicos que viven en instituciones, les ayudan a ponerse al corriente con el rezago escolar, les dan, porque ayudan a que no se salgan de la escuela, que poco a poco vayan poniéndose al nivel, etcétera. También les ayuda si tú donas un peso, que das al cajero 10 pesos o donas dinero en nuestra campaña de donativos recurrentes, en tarjeta, etcétera. Nos ayudas a pagar terapias psicológicas para muchísimos de estos niños que están en situación de verdad terrible. Hay muchos de ellos que vienen de situaciones de violencia, de abuso, de trata. Nosotros queremos que cuando ellos lleguen a la edad adulta, a los 18, 19, 20 años, ya puedan, además de seguir sus estudios, escoger o ya sea un área técnica o inclusive una carrera o inclusive que sepan algún trabajo, un oficio, y además les ayudamos a buscar trabajo. Tenemos una bolsa de trabajo donde también están algunas instituciones bancarias y otros aliados estratégicos. Si entiendo bien entonces los ejes que con los que trabaja la Fundación Quiera es
quitar a estos jóvenes, a estos niños de un área de vulnerabilidad e incrustarlos dentro de la sociedad y generarles oportunidades? Exactamente. Nuestra misión es justamente facilitar el desarrollo integral de estos niños y jóvenes que están en situación o riesgo de calle o trabajadores. Y entonces, como bien decía Mónica, ¿por qué integral? Porque estamos abarcando todas las áreas que son importantes para una persona, para un individuo, desde la educación, la salud emocional y al final la vida independiente, donde esperamos que tengan una reincorporación social en caso de los pequeños y además productiva en el caso de los grandes, de manera que puedan cerrar el círculo y tener una vida igual que la tuya, que la mía, con una familia de bien y que sean felices. Y oportunidades, que es lo importante. Estamos platicando con Mónica Santamarina de Robles, ella es presidenta de la Fundación Quiera, también con Carmela Pires, ella es directora de la Fundación Quiera. Mónica, ¿qué manera, cómo nos podemos acercar con ustedes? ¿Cómo podemos llegar con ustedes? Veo que tienes también muchos números ahí en esas hojas que estás ahí, que estás preparando. Sí, ¿qué balance haces de este 2015-2016? Ha sido un balance estupendo. Nosotros somos absolutamente transparentes. Tenemos datos de cada niño, de cada adolescente, de cada adulto que ayudamos. Y ahora traemos una sorpresa maravillosa que no quiero que se me vaya. Este año nos hemos dedicado a lo que llamamos cuidar a los que cuidan. Nos dimos cuenta que realmente para poder apoyar bien a nuestros niños y jóvenes tenemos que atender a los que están con ellos, a los psicólogos, a los educadores. Llevan un desgaste terrible por el trabajo que tienen los trabajadores sociales, los directores de las instituciones. Estamos estrenando el día de hoy. A ver, un libro. Sí. Exacto. Sí. Cuídate para cuidar. Cuídate para cuidar a otros es programa para evitar el desgaste de los que trabajamos ayudando a los demás. La verdad es un libro muy, muy importante que va a ayudar a el autocuidado de quienes se dedican a atender a los demás. Es decir, un psicólogo, un médico, una enfermera, no solo tienen que trabajar en instituciones amigas de Quiera, cualquier persona cuyo trabajo implica estar atendiendo gente que sufre, gente que tiene traumas, gente que tiene todo. Les ayudamos a prevenir y evitar lo que le llamamos el burnout o desgaste emocional, la fatiga de la compasión y el trauma vicario, que son efectos que te dan de estar trabajando tan cerca con ese sufrimiento humano todos los días. Oye, ¿qué les lleva a hacer un libro así? ¿Se aprende? Mira, se aprende muchísimo. Nosotros lo hicimos porque nosotros estamos muy cerca de nuestras instituciones, trabajamos mucho, les damos talleres, traemos a los psicólogos, a los directivos, y conversando en las visitas que hacemos, porque constantemente estamos visitándolos, nos dimos cuenta de esa problemática, del desgaste que traían y que eso afectaba su labor. Que realmente si están desgastados, están agotados, entonces no van a trabajar tan eficientemente, ya no están tan motivados, etcétera, ¿no? Porque te afecta hasta físicamente, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de la problemática, empezamos a trabajar con ellos porque el doctor que elaboró este libro, Miguel Marín, ha trabajado con nosotros desde hace muchísimos años. Y tiene además de una labor de investigación inmensa, hizo en nuestras instituciones todo su trabajo de campo. Trabajó con directivos, trabajó con gente de nuestras instituciones y a lo largo de todo este trabajo y estudio fue como se fueron dando las conclusiones que ahora vienen aquí. Es un manual muy sencillo, un programa muy sencillo que cualquiera podemos seguir. Tiene sus bases teóricas, tiene su parte práctica y para que se fijen reglas de prevención, tanto personales como institución. Carmela, por último, las tecnologías de la información, los nuevos tiempos, nos obligan también a involucrar las tecnologías, el Twitter, Facebook, páginas de Internet. ¿De qué manera se pueden contactar ustedes a través de estas redes sociales, de esta manera que tiene ahora la gente para conectarse? Sí, nosotros usamos mucho las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, es Fundación Quiera, nuestra página es quiera.org, entonces invitamos a que nos visiten y también ahí me encantaría, visítanos en el stand, vamos a tener un test de autocuidado que es muy valioso y que después de la convención además va a estar disponible en nuestra página web, entonces invitamos a todos quiera.org. Perfecto, Mónica, un último mensaje, ¿qué le dices a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando a través de la radio y de la televisión? Que se sumen con nosotros al esfuerzo para cuidar a otros, que ser parte de los que cuidamos, a los que cuidan a los demás, que nos ayuden a trabajar, que vale la pena, que hay muchos niños y jóvenes cuyas historias se han transformado, hay muchos más que están esperando. Pues es Mónica Santamarina de Robles, presidenta de la Fundación Quiera, es Carmela Pires.
Pires, Carmela Pires, ella es la directora de la Fundación Quiera. Se nos complica, pero bueno, muchas gracias. En verdad, gracias. Felicidades, enhorabuena y pues alentar y a seguir apoyando estos esfuerzos que se hacen desde la iniciativa privada. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jaime. Gracias, Carmela. Vamos a ir a una pausa comercial, continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula, en esta... trabajo especial que estamos haciendo desde el bello puerto Acapulco, que nos agarró frito, pero sigue estando igual de bello. Ya regresamos.